Bueno, bienvenidos niños, niñas, mujeres y hombres, y viceversa. Hoy estamos aquí en un directo bastante especial. Es un thriller interactivo, es como, bueno, no sé si se llama el juego, pero es un thriller interactivo. Pero es un thriller interactivo que se usa el móvil. O sea, nosotros vamos a estar controlando todo lo que pase con el móvil. Así que no he empezado ni nada, es la primera vez que lo voy a jugar. He estado testeándolo un poquito y tal, pero vamos. Lo dicho, vamos a ver qué tal está la historia. He visto un poquillo más o menos de qué va, pero tampoco he estado muy al loro. No sé si voy a bajar un poquito la música para que no un poquito ambiente. Las luces, digo, las luces. Para que haga un poquito de ambiente yo, porque supone que es de terror. Así que venga, vamos a darle. Nueva historia. Voy a empezar. Sí, claro. Vale. Los controles son bastante raros. Bueno, raros, distintos a lo que hayamos jugado. Tu decisión con forma, vale. No hay un solo camino. Forever yours. Perdón. Que estaba contando la batería. Casi se me ha quedado muy sin batería. Qué gracia. Vale. Uy, va. ¿Vendrá el primer susto? Hostia, se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble, se ve bastante guay se ve, ¿eh? Buah, tenemos que hacer controlarlo todo. Se ve muy bien, ¿eh? Vale. ¿Qué supone que tengo que hacer? Vale. Tampoco más de mal rollo la niña, ¿eh? Vale. Buah, brutal, ¿eh? Brutal de momento. Es como una película, chavales, ¿eh? Es como una película. Quería hacerlo en directo porque supone que no quiero que haya cortes. Erika. Quiero que veáis todo entonces. No juegues con eso.
Es peligroso. Ah, es un mechero, tampoco... De acuerdo. ¿Estás lista? Mamá y yo nos conocimos hace muchos años en un lugar llamado Casa de Elfos. Ella era enfermera y yo era médico. De noche nos contábamos historias. Ella me hablaba del futuro, de cosas fascinantes, cosas que solo ella veía. La boda. A la madre tiene pinta de que está muerta, ¿eh? Pasado, de una Verá, chaval. Tiza, marcada con una mariposa. Que podía mirar el fuego. Oh, el embarazo. Solía decirle que era mágica, igual que la sacerdotisa. Creo se escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Pero creo que sí se me escucha bien, ¿no? Coge una fotografía. Elige tu favorita. Vale, tenemos que elegir a nuestra foto favorita. Yo diría que la de la boda, ¿no? Vale, perdonad. Que sigo contando el tema de la batería, que tengo el móvil hecho polvo. Vale, yo diría que el de la boda. La de la boda. Joder. Perdonad, perdonad. Vale, ¿qué tengo que hacer con ella? ¡Anda, mira, se mueve! ¿Esto qué es Harry Potter o qué? Cierra los ojos. Concéntrate y conjure el poder de las antiguas sacerdotisas. Bueno. Vuelve a encontrar a mamá. ¿Cómo? A ver si averiguas cuál es tu favorita. Buah, y... Pues chaval, instinto. ¡Vamos! ¿Ves? Magia. Magia. Ella siempre estará contigo. Magia. No lo olvides. Aunque ella ya no esté, sigue siendo parte de ti. ¿Eso qué es? Una marca. Eso es como una marca de nacimiento, ¿no? Si pudieras mirar el fuego y ver el futuro, ¿qué es lo que crees que verías? Que ganamos mañana. Ojo, El padre muerto. What the fuck? El futuro. Este es el futuro. Llamadme loco, pero eso es una marca satánica, Creo que esto va de demonios. Ojo, Vale, estaba soñando. O sea, esto es supuestamente lo que pasó. Hostia, qué guapo está, Es que es como una película. Guay, y lo estoy contando todo con el móvil, tío. Me parece brutal. Erika. Esta es Erika. Hacer frente, ¿no? Hacer frente, no sé a qué, pero... Vale, supongo que estos serían distintos caminos que podemos tomar.
supongo que serán distintas maneras de afrontar el problema que nos llevarán luego a otro tipo de historia, según lo que nosotros decidamos. Hostia, hay un tío que está bastante jodido, ¿eh? Hay un tío que está bastante jodido. LOL, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, chaval. Ah, no, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ayudarle. ¿Necesitas ayuda? Ah, muchas gracias, vecino, ¿eh? Muchas gracias, vecina. O vecino, no sé. Muchas gracias. Muy simpático el vecino, ¿eh? Mira la foto que elegimos de la boda. La foto que elegimos. Vale. ¡Uy! Dios, los dibujos son un poco siniestros, ¿eh? Vale, ese es. Mira, la foto de la boda. El mechero. La música. Guay, el asesino. Con el cuchillo en la izquierda y la piba en la derecha. ¡Tenemos que dibujar! ¡Ah, qué pena! ¿O sí? Vamos a hacer el simbolito, seguro. Míralo, es el simbolito. Vale. Perdona un segundo. Perdona un segundito, es que me están llegando mensajes. Un segundito, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo. Continuamos, perdonad, ¿eh? No, no, hoy Call of Duty no, hoy Call of Duty no. Hoy estoy aquí con la película de chill. Bueno, es película, es que es como un. Es como un juego, es un juego, pero es como una película interactiva, tío. Se encontró con el móvil. Mañana o pasado le damos al Call of Duty, tú tranquilo. Que Call of Duty volverá. Call of Duty volverá. La verdad es que estoy bastante viciado al Call of Duty ahora mismo, ¿eh? ¡LOL! ¿Era una mano? Con el logo, con el símbolo ese. Tú, qué mal rollo, Explícame, chaval. Sim. No, no, es un juego de la Soy Play, el es un juego de la sargento Play. Blake. Es un juego de la Play. Estoy Se investigando llama tu Erika. caso. ¿Me lo dejas? Pero es como una película Prometo interactiva, devolverte. ¿sabes? Se lo entregamos. Necesitamos ayuda. Lo controlo con el móvil. ¿Sueles dibujar esto? Es griego, ¿no? Una épsilon délfica. Como la de tu padre. Cooperamos, cooperamos. También estaba en el medallón. La mano pertenecía a Quédate, un hombre perro. llamado Akal Johar. Trabajó en casa de elfos. He oído que estuviste allí con tu padre. Venga, luego si está el juego contigo. Agrégame. Mi padre trabajaba allí. Bueno, conté la historia. ¿Sabías que fundó casa de elfos con este hombre, Lucien Flowers? Ah, vale, estos son Creemos que amigos. Flowers también es un objetivo. Flores. Sí, sí es Julio del Oye, equipo. estamos vigilando Casa Delfos, bajo escolta.
Llevaré la investigación desde allí. Quizá ahora sea lo más seguro para ti. No sé yo, ¿eh? Vale, nos vamos con, supuestamente con el tipo este. Agrégame también a mí, Víctor. Álvaro Cogo 11. Que estoy aquí liado. Oye, está guapo el thriller este, ¿eh? Está guapo, macho. Me está molando, me está molando. Anda, mira. Graficazos, graficazos el juego, macho. La verdad es que tiene graficazos. Vale, Víctor, soy tu recibida. Ahora te agrego, macho. Perdón. Esto me recuerda cuando curraba de camarero, tío. Seguramente estarán fumando. Aguanta aquí, iré a echar un ojo. Sí, ya me quedé aquí, solita. ¿Se puede investigar algo? No puedo investigar nada, me tengo que quedar quieto de verdad. Mira la foto. Por favor, spam no, chavales. Vale, foticos. Son fotos con la mujer, básicamente. Está guapo, macho, está guapo este, ¿eh? Y supuesto. Buenas tardes, buenas tardes. Tú, se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? A cogerlo, ¿no? Eso es, Julito. Llevo tiempo queriendo hablar contigo. ¿Quién es? Todo lo que te dejé. ¿Qué? ¿Quién eres, chaval? ¿Quién eres? Estabas tan sola, aferrándote a tu padre, cubierto de sangre. Es la que mató al tío ese, a mi padre. Yo seguiría la música. Encuentra a Aludy Carter. Mira lo que le hizo. Mira quién fue él en realidad. Preguntamos, preguntamos. ¿Qué encontraré? Si no miras, no lo sabrás nunca. Encuentra a Aludy Carter. Compruébalo por ti misma. What the fuck, chaval. ¿Y cómo sabía que tenía que llamar aquí justo el momento? Vale, chavales. Me voy a jugar aquí. Me voy a jugar. Si tuviera que hacerlo yo, ni de coña haría esto, ¿sabéis? Pero como es un juego, yo me la juego. Yo me la juego, a ver qué pasa. Vale. Vamos a ir observando poco a poco. Me mola los controles, ¿eh? Vale.
Me mola muchísimo el tema de que tenga que controlarlo con el móvil. No me esperaba que se fuera a ver tan bien. Ni que fuera a ser esto tan guay. A ver. Sundance. Vale, se supone que debe estar en... A ver. Venga, Víctor, ahora sí te pillo te aviso. Hasta mañana, chaval. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vale, pero ¿por qué no me lo subtitulan en castellano, joder? Ahí hay unas letras escritas, ¿eh? Joan. Joar. No sé qué pone. Joar Norton o Norbun, Norson. ¿No? Ahí había un nombre, ¿eh? Ahí había un nombre. Vamos a ver qué hay aquí. Una llave. La cogemos, la cogemos, la cogemos. Siempre hay que coger las llaves, chavales. Siempre hay que coger las llaves. Vale, a lo mejor se puede abrir la parte de la derecha. Puedo abrirlo con esto. Correcto. A ver si se puede. A ver si se puede. ¿Se puede? ¡Se puede! A ver lo que encontramos ahora aquí. ¿Sabes? Liz Carter. Carter Aloy. Este es el nombre que nos ha dicho la llamada telefónica. Que busquemos en él o algo así. Pues sí, ¡esta es mi madre! Admitida, pues. ¡Esta es mi madre, ¿no? La foto era la de mi madre, la enfermera, ¿no? ¿Qué demonios haces aquí? Perdona. La pillé en mi oficina. Ni intentó correr. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene el simbolito! ¡Qué pérdida de tiempo! Buah, están no todos contra mí, chaval. Creo que debí haber esperado. Es raro. Es tarde. Somos un incordio. Se esperaría una noche tranquila. Tú. Empieza esto con mal rollo, ¿eh? ¿Quién eres? Sargento Blake. Dirijo la investigación. Tenía cita Sargento con la doctora Blake. Ballard. Bueno, puede que quiera preguntarle a esta señorita qué hacía en mi oficina. Bueno, seguro que te estaría buscando. Claro, bro. Es que han llamado, ¿sabes? No estabas. Entonces... Solo puedo disculparme. Hoy ha habido trajín. Sargento Blake, soy Rosa Ballard. ¿Qué hay? Supongo que conoce al inspector jefe. Señor, es Erica Mason. Siento que nos veamos en tan difíciles circunstancias. ¿Necesitas algo para sentirte como en casa? Vamos a ser educados. Está bien. Agradezco todo lo que estáis haciendo. Vamos, te lo enseñaré. Cuando haya diálogos, voy a intentar estar callado, ¿vale? Y concentrado.
Que quiero estar atento por si... Imagino que no me recuerdas. Yo trabajé con tu padre. Solía cuidar de ti cuando eras niña. Me acuerdo de ti correteando por el sótano, buscando fantasmas. ¿Conocía a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre era increíble. Una enfermera brillante, tan lista, divertida. En fin, esta es. Mi habitación. Te suene. Oye, ¿no preguntamos por las personas que hemos visto disfrazadas o...? No sé. El señor Steinbeck, el encargado de noche, estará abajo si necesitas algo. No me dan buena espina estos tipos, ¿eh? Ver al tío ese con el simbolito... No sé yo, ¿eh? Ostras, qué mal rollo, tío. Pensaba que era un fantasma y soy yo. Pensaba que era un fantasma, tío. Me ha recordado la... Estoy viendo una serie en Netflix, se llama La Maldición de Blair Manor. Me ha recordado un poquillo así al... Al fantasmilla ese que hay. Un fantasmilla. Vale, atento porque tendremos que interactuar ahora con algo. ¿Verdad? Me flipa, ¿eh? Me flipa cómo está hecho todo esto que tenga que... Y haciendo con el móvil, tío. Creo que también se puede jugar con el mando de la Play, con el táctil, pero me parecía más curioso hacerlo con el móvil. Básicamente, pues no sé, por la novedad. Y la verdad es que me está sorprendiendo bastante, he de decir. A ver. Aquí se viene algún susto, ¿eh? O algo sospechoso. Que estamos la cosa muy tranquilita, ¿eh? Uy. Ojo. ¿Esto qué es? La música ha cambiado, ¿eh? Y eso solo quiere decir una cosa. Vale, es un disco. A lo mejor es la música que teníamos puesta cuando mataron a nuestro padre. Esta es la canción... Espero que no me salte copyright luego, pero bueno. Esta es la canción que sonaba cuando mataron a nuestro padre, tío. Míralo, míralo. ¿Qué? Parece otra cosa, chaval. Ah, vale, es algo que escribió ella hace tiempo. Mira bajo la cama. El tío Lucien te trajo algo. Para que no te metas en líos. Me está dando un mal rollo todo esto, tío. Es que en algún momento... Buenas tardes, no empecemos con la muñeca. No me lo puedo creer que haya muñecas, tío. Empezamos bien, tío, empezamos bien. Empezamos bien, chaval. No lo quiero abrirlo, no lo quiero abrir. No lo quiero abrir, tío, no lo quiero abrir. No lo quiero abrir. No quiero sacar la muñeca. Madre, tío. Ya empezamos con muñecas, tío, no me lo creo. Me dan muchísimo miedo las muñecas, tío. Mira su brazo. Me dan muchísimo miedo. No quiero mirarlo. Es igual que tú. Ha cambiado.
Dios, chaval, tiene unos sueños más recurrentes esta piba. También tenía un sueño muy recurrente, tío. Tengo un sueño yo muy, muy recurrente. Que unos extraterrestres como que secuestraban a mi familia. Salvo a mi hermano, a mi padre y a mí. Teníamos que como rescatarles. Creo que he soñado eso como 3 o 4 veces a lo largo de mi vida. No sé qué significado tendrá, pero... No estoy pensando mucho, la verdad, en lo que estoy eligiendo, pero no sé. ¿Pero cómo podemos tener ese moratón? ¡Si no nos hemos dado ningún golpe! ¡Su puta madre! Empezamos ya, chavales. Empezamos con el salseo ya, chaval. Empezamos con los sustitos ya. ¿Qué no? La alfombra no. Está limpia. Venga, venga. Pobrecita. Que yo sé lo que molesta eso, macho. Sé lo que molesta cuando tienes todo barrio y fregado, que te lo pisen. Kirsty, dije que podías ayudar, pero he de estar contigo, ¿vale? Ya hablamos de esto. ¡Ha pisado la alfombra! Sin supervisión. ¡Ha pisado la alfombra! ¿Qué pasa? ¡Tú! Oye, está guapo esto, ¿eh? Igual me aficiono a este tipo de juegos. Hacer frente, ¿no? ¿Me das uno? No. Vale, gracias. Es suicida. Ven aquí. Vale, pues muchas gracias. Son problemas emocionales. Anda y muérete, Hannah. Música. Hago lo que puedo. ¿Qué chica mala, ¿no? Esto. Aria para Delfos de. Algún tío. ¿Qué sé yo? Algún tío, a lo mejor es Mozart, ¿sabes? A lo mejor es Mozart. Siéntate, te enseñaré algo. ¿Ves esta parte? Es simple, 4 notas. Pam, vamos a tocar el piano, chavales. Pam, pam. El resto yo. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Oye, mis 10 es para este juego, Tiene que tener un curro. Tiene que tener un curro esto, tío. De verdad. ¡Oh! Tú, que se nos muere, que se nos muere. ¿Qué estáis haciendo? Y ahora la otra. No, 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 no limpiéis. No hay que limpiar sin supervisión. Kirsty. Tranquila, no les importará. No, 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 no. No puedes. Ni se te ocurra. Está permitido. Kirsty. No, no, no. ¿Pero esto es un manicomio? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Esto es un manicomio? ¡Ayúdenme! ¡Soltad! 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 No, pero allá no, allá no. Me calmo. Si no he hecho nada. No, 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 no. Me calmo, me calmo. Pero niña, ponle un poco más de entusiasmo. Ponle un poco más. El sargento Blake está. Ve al despacho principal. Ponle un poco más de entusiasmo, chiquilla. No me jodas. Adelante. No me jodas. Me ha metido un pinchazo ahí a la otra. Mira, este es el tío ese, el amigo de mi padre. ¡Y papá! ¡Padre! Eres igualita que tu madre. Merece mucho. Vez casi ni llegabas a la mesa. Soy Lucien Flowers. ¿Qué pone? Fundé este hospital con tu siento. Por favor.
Le reconozco del retrato de la entrada. Oh, cielo, es tan pretencioso. De no ser por tu padre, lo habría jubilado. Es bastante intuitivo este juego, ¿eh? Cuesta acostumbrarse a estas viejas paredes. A ver. ¿Qué pone aquí? Hombre de recepción. Suceso, madre, pesadillas. Me cuesta bastante dormir, tengo pesadillas. Oh, siento oír eso. La doctora Ballard dirige el departamento de onirología. Igual podría ayudarte. Espero que no te importe, pero te he traído algo. Verás, como sea un dedo amputado, de verdad, tendría un problemita este tipo, ¿eh? Era de tu padre. Tu madre se lo regaló el día de su boda. ¡El mechero! ¡El mechero! ¿Lo recordáis, verdad, al principio? Yo solo lo he estado guardando. Lo siento un montón. Este es el inspector, ¿no? Tengo datos nuevos que me ha dado el forense. Erika. A verlos. Es muy probable que quien mató a tu padre matara a Johar. Puede que haya más víctimas y no lo sepamos. Quizá intenten otro asesinato. ¿Estoy en peligro? Solo sabemos que quien mató a Johar se ha interesado por ti. En realidad, no tenemos demasiado. Pero el señor Flowers sugirió algo que puede ayudarte a recordar la cara del asesino. Si no se la vimos. Servicial. Tengo destellos, ¿eh? Pero no leímos la cara. Silueta de mujer con un arma. Es todo. Es igual que una terapia. La desarrolló tu padre y podría ayudarte con las pesadillas. Pero no llegamos a ver la cara. Es totalmente indoloro. Y muy seguro. No sé yo, ¿eh? No sé. Erika, por favor. Hay muchas similitudes con el caso de tu padre para ser una coincidencia. No me fío, ¿eh? No me fío de estos tipos. Con una descripción podríamos poner fin a esto. Pero es que, a ver, no tengo claro... Lo siento, yo no puedo. Si es que no tenemos clara la imagen. Está bien, Erika. Lo entendemos. ¿Te imaginas que era por rechazar se acaba ya aquí? Y dice, ah, pues nada, pues como no. Como no quieres colaborar, pues nada. Supongo que más adelante empezaremos la terapia. A lo mejor la hemos alargado un poquito, nada más, simplemente. Oye, ¿qué es un zorro? Ay, no me he fijado nada atrás. No me he fijado. Si es que veo un animal o algo así, digo, ay, qué mono. Pero no me he fijado nada atrás. Vale, tampoco sé si tengo tiempo para hacer cosas, para tomar las decisiones. Joder. Tu madre me contó que este lugar era toda su vida. Trabajó aquí, se enamoró aquí, te tuvo aquí y luego murió aquí. Joder. Definición clara de estancarse. Lo siento tanto, Erika. Debería haber estado contigo, haber hecho más. No sé qué pone ahí. No somos parientes. No era su responsabilidad. Tu padre era mi mejor amigo y tú su única hija. No hay excusa. Lo siento. Vamos, quiero enseñarte algo. Te hará falta esto.
¿Para qué? ¿Para cortarme un dedo? Ah, que ahora tengo que hacer de jardinera. Ah, pues bien. Aloyd Watson, Mason. Esta es mi madre, ¿no? Aloyd Mason. Alodi, Alodi. Bueno, esto es rasca y gana, macho. Joder. ¿Cuánto tengo que estar aquí limpiando? Ya está, ¿no? Ya está. Venga. Joder, más tengo que limpiar. Ya está, ya está, ya está. Si tengo... Voy a limpiar el móvil al final. Vale, ya está. Ya está, ya está. ¿No? Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Sus favoritas siempre nos han traído suerte. Dejad ya a Saman en paz, joder. Lo siento. A veces las chicas tienen días difíciles. A algunas nos gusta tenerlos profundamente enterrados. Hannah, no te imaginaba despierta. Solo el payaso. Es Erika Mason. Se quedará con nosotros un tiempo. ¿No te pringué de sangre esta mañana? Se las llevo a la doctora Ballard. Hacemos perfume. ¿Te vienes? ¡Que te jodan! ¿Pero de qué vas? ¿O puedes pasar el rato con Toby? Déjame de hecho, ya van a servir la comida. Es todo un banquete. ¡Joder, ese día más rara! Vamos a comer algo y de paso conoces a las otras chicas. ¡Claro! ¿A quién no le gusta un bocata chicloso en compañía de extraños? Voy a ir con la de cigarro, ¿eh? Debería ir a ver cómo está Toby. Vea, que no, antes no ha hecho nada malo, ¿eh? Por ahí. Erika, esa actitud dice mucho de ti. Solo recuerda que algunas chicas de aquí pueden ser muy manipuladoras. Ten cuidado. Es todo. Eso es que no nos fiemos de Toby. Tenía que ver con el piano, en verdad, ¿eh? Pero es que, a ver, antes Toby nos ayudó. ¡Ay, va! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué coño me sigues? ¿Mm? Déjame. Eres una turista. No tienes ni idea. Aquí hay secretos ocultos. Ten más cuidado o podrías acabar mal. Preguntamos. ¿Cómo que aquí hay secretos ocultos? Somos muy curiosos. ¿Buscas aventuras? ¿No? Sí. Vale. Acompáñame. Vale, nos hemos ganado la confianza de Toby de momento, ¿eh? A ver si ella puede contarnos cositas. Espero que pueda contarnos cosas, desvelarnos un poco la trama de... Bueno, la trama. A ver si tiene alguna respuesta sobre el símbolo este. ¿Y por qué lo tiene tatuado el recepcionista, ¿sabes? Coge. Algo que he preparado antes. ¿Vodka? ¿Eso qué es? Veneno mortal. ¡Ah! Jesús. Jagger Master. Seguro que es Jagger. Te saldrá pelo en el pecho. Más. Ese es nuestro secreto. Bebemos, bebemos. ¡Qué sábado! Sábado, por favor. Habrá que emborracharse. No, no. Decir no al alcohol. Te enviaron la mano de ese tío en una caja. Estás aquí solo escondiéndote. Así es. ¿No era tu padre como un genio médico? ¿En serio fundó este sitio con Lucien Flowers? Sí. Sí. ¿Qué hay de tu madre?
Oí que murió aquí. Sí, eso creo. No vas a responderla porque no tenemos ni idea tampoco. Ábrelo. Un desplegable del simbolito. Estas son las brujas que hemos visto pasar antes. Son las brujas que vimos, o no brujas, o... Entalamos conversación. ¿Dónde lo viste? No fui yo. La chica que lo hizo falleció. Buenas tardes. Tenía sueños raros. Buenas tardes. Flores rosas cayendo del cielo. También, la nariz lo tenemos. Le sangraba y se cayó. Luego dibujó eso. ¿Eso qué significa? No sé. Solía contarnos historias acerca de un fantasma, una mujer encerrada en el sótano. No le hice caso. Todos creían que estaba loca. Pero tras morir, yo encontré eso. Adelante. Verás, chaval. Verás. Verás. Se viene lo primero, ¿eh? Se viene el primer sustaco. Satanás, chaval. Por aquí no van más. ¿Ves eso? Ese símbolo abajo. ¿Eso es un zorro? En un lugar llamado Delfos. Se llevaban a mujeres. Las drogaban hasta anularlas. Creían que les haría... ¡El símbolo! Las chicas se enfermaron. Sufrían vaídos. Convulsiones. Y luego morían. ¿Crees que aquí están haciendo algo así? Ya sé que suena raro, pero... Escucha esto. Está hueco. Hay algo aquí detrás. Un túnel o algo parecido. Se está nublando la visión. Eso es que estamos borrachas. Míralo. ¿Sabes cómo el abuelo Flowers ganó tanta pasta? Vendiendo futuros. Buen pedo, vamos, ¿eh? Creo que hemos hecho bien haciéndonos amigos de esta. Qué cansancio. ¿Estás cansada? La máscara de antes. Estos son los que hemos visto en el ascensor, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Nos han atado? ¿O estamos atadas? What the fuck? Flores rosas. No sé qué, la nariz. Me está dando mucho mal rollo ahora, ¿eh? Anda, mira quién viene por ahí. ¿Dónde coño estabas? Te he buscado por todas partes. Tienes correo. ¿Yo? Y parece caro. Buah, chaval, una cabeza. Una cabeza, ¿eh? ¿Qué jugáis?
¡Ábrelo! Joder. ¡Oh! ¡Ay, hostia! Dios, es horrorosa. La muñeca que nos regaló, tú. Ten cuidado. Es la muñeca que nos regaló nuestro padre. En el brazo izquierdo teníamos la mariposa, igual que nosotros, y en el derecho vamos a tener simbolito, estoy seguro. Atrás, venga, dadle espacio. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué ha pasado? Tú, el puto símbolo de las narices, tío. Este está en el ajo, tío. Este está en el ajo. Está en el ajo, estoy seguro. La es que estoy segurísimo. Estamos investigando el remitente. Ten, échale un ojo. Es la casa de Carl Steinbeck, el del turno de noche. Vale, este tío... Sí, es él. Un equipo ha ido allí. Y no está. Buf. Quiero preguntar todo. Pero prefiero saber qué es el símbolo. Símbolo tatuado en el brazo. Estaba en el cartel que hay en la entrada. Es del templo de Apolo en Delfos, en Grecia. Su lema era "Conócete a ti mismo". Tu padre pensó que no sería útil. Tras su muerte quitamos los carteles, pero el tatuaje de Carl seguía ahí. Vale, o sea, es simplemente un símbolo, no es un símbolo satánico. Eso es. ¿La piel? No es oficial. Pero el tatuaje es igual. Un segundo. Y luego está esto. ¿Qué decía de la Play? ¿Veis? Esta es la muñeca que nos regaló nuestro padre. La tengo desde que era una niña. Pero la dejé en casa cuando vine aquí. Habrá que volver a tu piso. Necesito que eches una ojeada. Mira a ver si falta algo más. Puedes coger más ropa si quieres. Y lo que necesites. Parece que estarás aquí un tiempo. Tuvo mal rollo que van a por nosotros, ¿eh? Mal rollo que van a por nosotros y saben por cómo hacerlo. O sea, cogiendo la muñeca. Cogiendo la muñeca, ¿sabes? Pua, se viene, chavales, se viene. Eso, las manos son dibujos que hicimos nosotros hace ya. No os preocupéis. Lo siento. Comprobaré si los vecinos vieron algo. ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Me han dejado la casa! Vale, vamos a coger el bloc de notas. Aquí es donde teníamos los dibujos. Y supongo que sea como una especie de diario. Entonces, si lo han buscado, sabían qué cosas poder tocar y por dónde hacernos daño. Mira, han arrancado cosas, ¿eh? Han arrancado cosas. Jesús,
Quieta ahí. Cierra la puerta. Buah, chaval, se viene. ¡Policía! Abra la puerta o la abriré a la puerta. Se viene, se viene. Ahora voy a derribar la puerta. Ese es el recuerdo que teníamos de la... de la persona esta que llegó súper borracha. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. No, que no me quedo aquí solo, vamos, ni de coña. Además, que tengo curiosidad también por conocer al vecino. La casa está hecha un desastre, también. Buah, está... Es el simbolito de antes. Es el símbolo, tío, es el símbolo. Está pintado por todas partes. Qué cojones, chaval, qué cojones. Se me están poniendo los pelos de punta, tío. Ah, teníamos otra interacción ahí. Pero yo creo que esta es la más... LOL. Canteo, ¡Ojo, chavales! ¡Oh! ¡La piel! ¡La piel que le falta! ¡Este tío también era uno de esos! ¡Oh! ¡Por favor! A ver, ¿quién era? ¡Ah! Lo que estaba escrito en la nota. No, lo que faltaba por escribir. Es que estaba como remarcado. Pétalos. No mires, no mires. Estás a salvo. O sea, que era mi vecino. O no, no sé, no entiendo. Ojo, sabemos dos notas nuevas, Sabemos dos notas nuevas. Que se viene. No me lo creo. Una vez más se vuelve a repetir el patrón de aquel de fantasmas y muere. ¿Le realizarán a Han algún tipo de operación? Ah, vale, no ha muerto. Creció en un puñetero hogar de acogida. Fingió una depresión para largarse y acabó aquí. Ni siquiera estaba enferma. Y la quieren rajar. Ven conmigo. Echa un vistazo en la mesilla. Busca lo que parezca raro. Fuera de lugar. No puedes hurgar en sus cosas. ¿Para qué coño crees que hemos venido? ¿Y si te pasa a ti? Eso es verdad. ¿O a mí? Eso es verdad, que necesitamos ayuda, ¿eh? Tendría que haber colaborado con ella.
¿Qué coño es? Pétalos. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. La nariz, chavales, la nariz. Tú, se está poniendo tenso esto. También lo he visto. Erika. Joder. La piba esta. Se ha ido. Hannah se ha ido. Tú, se está poniendo súper tensa la cosa, ¿eh? O sea, no entiendo qué relación tienen los pétalos, pero... Hay que revisar unas cuantas pruebas del piso. La mayoría están en el laboratorio, pero hay un par de cosas que quiero que ojes. No hay de qué preocuparse. El inspector jefe dijo que lo hiciéramos aquí. Vale. No puede ser en casa del Fuss. Lo intenté. Te lo juro que me estaba... La doctora Ballard se puso seria. Resultando la hostia esto, ¿eh? Lo que pasó esta mañana con Hannah, no puedo culparla. O sea, a ver... Son actores reales y es... Vamos dentro. Es como una película. La verdad es que me encanta, ¿eh? Me encanta cómo se ve, me encanta lo de la interacción. O sea, de momento un 9, ¿eh? Falta la historia, a ver cómo va, cómo acaba. Pero se ve súper bien, sí, sí. ¿Esto qué es, tú? ¿Es ella? No. No. O sea, a ver, es que el recuerdo que tenemos... El recuerdo que tenemos es súper vago. ¿Qué te parece? Estaba en su apartamento. Se llama Mia Green. Era paciente de Casa Delfos. Hostia. Estaba muy unida a tu madre. Era muy... protectora con ella. A veces de forma agresiva. Me intriga más esto, ¿eh? ¿Pero qué le ocurre? Ella era difícil, a veces violenta. Su infancia fue muy desagradable, pero la amistad de tu madre la reconfortaba mucho. Erika. La noche que murió tu madre, Mia Green entró en la enfermería. Se tomó una sobredosis y murió. Esta me suena que es la que intentamos ayudar, que llegó borracho, ¿no? Yo la vi. Pero yo la vi. Se ha cursado una orden de exhumación del cuerpo. Hasta entonces, tendrás que quedarte en casa del Fuss. Me está dando mal rollo todo esto ya. No, lo tengo. Blake, ¿le importa? O sea, esa es la chica que... Es la chica que vimos con la máscara de zorro. Residencia Colker. Sí. Que ahora empiezo a bailar yo cosas, pero... Enseguida. He de irme. Hay un intruso en casa del Fuss. Voy contigo. Buenas tardes. No, buenas tardes. No es seguro. No, ¿cómo que no? ¿Quién me ha quedado aquí? ¿Quién me ha quedado aquí sola? ¡La nariz, la nariz, la nariz! Tienes razón. No puedes hacer nada. ¡La nariz! Erika, sangras. Ve. Yo cuidaré de ella. Ya está. No jodas, chaval. Estamos ya, chavales. Estamos ya. El baño por allí. Estamos ya. No hay pérdida. Tú, se está poniendo la mierda. Está muy tensa, ¿eh? Vale, salseito por fin. Por fin un poquito de tal, ¿sabes?
Atentos a la puerta, ¿eh? ¿Eso que es un coyote? ¿Se ha llevado algo? ¿Se ha llevado algo? ¿No? ¿Estaba comiendo algo? Buenas tardes. Espero que no al final no sea que muramos, ¿eh? ¿Hola? ¿Se lo han cargado? Verás, chavales. ¡Oh! Una polla. What the fuck? O sea, que está aquí. O sea, que sí está dentro el asesino, ¿eh? ¿Es el padre de la chica esta? Tú, movidón, ¿eh? Flipas. Mira, tiene el simbolito. Pero evidentemente ya sabemos que es por un símbolo de Delfos. Del dios Apolo, pero ya está. O sea, ya abre un poco de misterio. Madre mía. ¿Tengo que memorizarlo? Esos son los números. Esto es código Morse o algo de esto, ¿eh? Esto es código Morse o algo de eso, yo creo. O algún lenguaje en clave. ¿Ves? Ese es el sello de... de los que nos están persiguiendo o algo. ¡Pero es que eso nada hace nada! ¡Míralo! ¡Claro! Me echabas de menos. Estás muerta. Aún no. No como con el inspector jefe o los otros. Steinbeck, Johar, estaban implicados. Yo jamás te haría daño. Uf. ¿Por qué haces esto? Él les entregó a su hija. Les dio la sangre de su sangre. He venido a protegerte. Arruinaste mi vida. Tu padre hizo de mí un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Vendió su alma al diablo y ella era el precio. No me creo nada, ¿eh? Hay otro no me creo nada. Bajo casa de elfos. Pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te entregué el medallón, la clave de esto. Pero te deshiciste de él. Pero existe otro. Está justo ahí delante de ti. Tú, qué canteo, chaval. Qué canteo. Las cerraduras en las paredes. Busca una y compruébalo. La guardilla, chavales. Hay una antigua granja. En el bosque, entre aquí y casa de elfos. Aguardaré allí. Vale, que sí. ¿Qué hago ahora? Ven sola. Vale, chavales. Deberíamos ir donde nos enseñó Toby. Las paredes estas que estaban huecas. Ahí puede estar la clave. Debía haberme quedado. No había intruso. Una de las chicas intentaba entrar en la farmacia.
Preguntamos. Tenemos que saber cosas de la historia, joder. Tendremos que estar informados. No sabemos nada. Toby Newman. Una joyita. Toby. Verlo venir. Es nuestra amiga. Esta es la hija del... del presidente ese, lo que sea, no sé. Anda, vamos, tranquila. No te preocupes. Pero Toby es nuestra amiga. Toby es la que nos ha enseñado todas estas cosas. No desconfío de Toby. La verdad. No sé vosotros qué opináis, pero yo no desconfío de Toby. ¿Estás bien? ¿Hay algo que puedo hacer? Uf, le tranquilizamos, estamos bien. No le quiero contar nada. Trata de dormir. Aquí estás segura, lo prometo. Uf, volverse loca, no es cierto. No me siento segura. Siento que no estoy segura aquí. No me siento segura. Tranquila. Tú intenta dormir. Ya he visto que la tía se ha infiltrado, ha matado a unos cuantos y no ha pasado nada. ¿Estás segura de que no dijo nada? Nada que nos ayude a encontrarla. ¿Qué hago, tío? Es que no sé si fiarme de la que ha matado a mi padre. Erika. De momento vamos a... a ocultarlo. Creo que sé dónde encontrarla. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Quería decir que, verdad, que no sabía nada. Claro, era decir la verdad o mentira. Quería decir que no dijo nada y tal. Porque quería ir por mi cuenta a explorar. Vaya, por Dios, ya la he liado. Acuérdate. Ya la he liado. Ni un ruido. Puertas cerradas y cabeza gacha. Vuelvo enseguida. Ni de coña. Voy a ir contigo. Iré a echar un ojo antes. Si es seguro, vendré a por ti. Tío, ya la he liado, macho. Yo... quédate aquí. Quería confiar un poco en la piba esa. Tú. No te metas en líos. Quería confiar en la piba esa y quería investigar un poco acerca de la tablita esa donde nos dijo Toby que había como algo fuera. O sea, que estaba hueco y que había algo. Quería haber investigado eso. No tenía que haberle dicho nada, No tenía que haberle dicho nada, tío. Vale, pues... a cotillar un poquito. Vamos a ver si podemos fiarnos de él. Vamos a ver si podemos fiarnos de él. Flower Dan, no obvious enemies, no sé. Erika Mason. Tromo Block Memory, vale. Vale, esto tiene pinta de ser una lista de sospechosos. En Reyes te preocupas, vale. Desaparecida. Y si no confías, bueno. Erika bajo sospecha. Muchas. Joder. Dentro hay luz, pero no veo a nadie. Erika, no, no leas eso. No, ya lo he leído. Oye, no es personal. Es mi trabajo. Estoy dolida. ¿Crees que yo lo maté? Si creyera eso, no estaría aquí. Trabajo observando los hechos. Si no lo hago yo, lo haría otro. Vine porque confío en ti. Para atraparla.
Lo haremos juntos. Yo no confío mucho, todavía. Voy a estar atento con el móvil por si acaso hay algún juego de esquiva o algo de eso. Imagino que no sea todo izquierda o derecha, ¿sabes? Vale, está claro que el simbolito es ese. Me lo ha tatuado yo también, Me lo ha tatuado yo también, en el brazo. No, es broma, es broma. Ojo, chavales. Uf. ¿Qué es eso? La mano, chavales, ya veréis, la mano que nos reenvió. ¡La foto! ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? La foto. Es una foto vieja. No, es de tu padre y tu madre. La foto que elegimos al principio. Es la foto que elegimos al principio, tío. ¿Qué es eso? Sangre. Cuidado, esta cosa es un potente alucinógeno. Pues dame. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! What the fuck, chaval? Siempre se llevan a tres. Un ciervo, un zorro, un conejo. Persiguen visiones del futuro por riqueza y poder. Vale, perdona que está viendo, sigue comprando la batería del móvil. Pero no pueden ver sin una mariposa. Por eso se llevaron a tu madre. Por eso te quieren a ti. Está atrapada, Erika. ¿Es mi madre? No es ella. Únete a mí. ¿Qué hago, chaval? Juntas podemos salvarla. Me la juego. Juntas conseguiremos que sea libre. Me la juego, Enséñame cómo. Me la juego, chavales. Caemos en la secta. Caemos en la secta. No puedo hacer nada, Vale, es que ya ha matado al tío este. Entonces ya no me quedaba la otra, yo creo. Eres tú, Eric. ¿Qué? Siempre has sido tú. ¿Cómo que soy yo? ¿A que me tengo que sacrificar? Ella me hablaría del futuro. Cosas fascinantes que solo ella ve. Le hablé del pasado, de una gran sacerdotisa marcada con una mariposa. ¿Cómo he llegado aquí? Porque me ha drogado. ¿Por qué me has traído aquí? Porque aquí fue donde empezó todo. Lo hizo tu padre. El perfume de las rosas. Él lo probó con tu madre. También lo probó contigo. Aspíralo y harás todo lo que yo quiera.
Así nos lavó el cerebro y nos hizo sus esclavas. Ten una cosita que preparé antes. ¡Hala, chaval! Hostia puta, chaval. Qué loco todo. Real que tengo los pelos de punta, ¿eh? Y la piel de gallina. Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Sus favoritas. Tío, tiene puto sentido, ¿eh? Tiene puto sentido todo, ¿eh? Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Se las lleva la doctora Bagar. Hacemos perfume. Tú, chale, me estoy quedando loco, ¿eh? ¿Qué es lo que crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¡Qué loco! ¿Qué crees que te hizo a ti? Oh, oh. Me muero. ¿Cuánto tiempo te queda? Eso no importa. Sé que soy un monstruo y que merezco morir. Tu madre tenía esa marca. Para eso la quería tu padre. Para eso te quería a ti. Una chica que mirase las llamas y viera el futuro. ¿Quién te habló de la sacerdotisa y el fuego? Tú, si tú rayabas, ¿eh? Era uno de ellos. Compruébalo tú misma. Tu padre convenció a Lucien de que sumando la ciencia al ritual podían ver el futuro y controlarlo. Tu madre era la última pieza. Tú, qué loco también lo del móvil, ¿eh? O sea, de verdad. ¿Qué puedo hacerte con el móvil? O sea, de verdad, juegazo. Un juegazo. Tu madre aún vive. Pero ¿qué? Se debilita. Sin ella están a oscuras. No nos verán venir. Podemos liberarla. Podemos ponerle fin. Chavales, ya tengo que ir a muerte con ella, ¿eh? Corta el cable. Tengo que hacerlo ya. Para ti. Tú, me está encantando, ¿eh? Me está encantando, de verdad. No pensé que iba a gustar tanto. Pensé que iba a ser un poco más un rollo y tal, pero la historia está muy guapa, ¿eh? Ay. La llave. El medallón.
Deben de haberlo sellado. Sígueme. Bueno, por lo menos vamos con la asesina. ¿Sabéis? ¡No, no, no! ¿Qué haces? Tú, esta tía está muy loca, ¿eh? Muy loca está esta piba. Y es una máquina, también hay que decirlo. Dejarlo vivo. Dará la alarma. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muéstrame cómo. Era uno de ellos, Erika. No sé si me estoy metiendo... No tenías elección. Sí tenía elección. Vamos. Sí tenía elección, sí, es que soy muy... Sí, es que soy muy infiltrable. No tenías que haber matado. Un golpe ya está, se queda seco durante una hora y ya está. O le echamos el perfume ese y fuera. No, no había que haberlo matado, ¿eh? No tenía que haberlo matado. Pero es que si no hago lo que ella me dice, tengo miedo de que me mate, ¿sabes? Vale. Van a vernos. Estoy escuchando que es en mi casa, ¿eh? No, no se exagera, no miento. Siempre me pasa, cuando estoy haciendo algo de miedo, empiezo a escuchar ruidos. No te mueras ahora. No te mueras ahora. Llévame a la puerta oculta. No tenemos mucho tiempo. A la que nos enseñó Toby, recordad. What the fuck? ¿Dónde está? ¡Eva! Se muere. No puedes correr ningún riesgo. Tienes que salvar a tu madre. Has de hacer lo que sea necesario. Cógela. Prométemelo. Se la necesitas. Úsala. Chavales, vamos con ella a muerte, ¿eh? No sé si me equivocaré, pero voy con ella, ¿eh? Confío en ella. Confío en ella, No sé si ella tendrá algo que ver, pero de verdad que confío en ella, Confío en ella. No sé vosotros qué pensáis, pero... ¿Veis la puerta? Esta es la que yo os decía, la que nos dijo Toby que tenía algo como... como oculto detrás. Vale. No sé qué os parece que esté. No sé qué pensáis de la chica esa, pero yo creo que tiene razón, ¿eh? Que huyó y que lo ha hecho genial. Que el padre de esto era malo. Erika. ¡Hondo! No puedes estar aquí. Toby requiere tratamiento. ¿Qué hace? Han ido a buscarla. Hay un cuerpo en el jardín. Creo que podrías estar enferma. Por favor, déjame ayudarte. Ni de coña. Despiértela. Demasiado peligroso. Es su tratamiento. No puedo reanimarla. Lleva tiempo.
Esperaré. No, tenía que... Cuando le quitemos los tubos, convulsionará. Pero le daré... Epinefrina está en... Sí. El armario. Tiene que ir directa en el corazón. ¡Toby! ¡Corre, Kirsty! ¡Estás en el ajo! Lo sé, no debería estar aquí. No podía dejar a Toby. Hay que despertarla. Tienes pues hay que salvar a Toby, ¿eh? ¡Tú! ¡Epinefrina! ¡Epinefrina, rápido! ¡Epinefrina, rápido! ¡Al corazón, vamos! Me cago en todo. Epinefrina, ¿cuál es? Epinefrina. ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, pecho no, ¿eh? Dios. ¡Vamos! No, tampoco era gran cosa. Tampoco ha sido gran cosa, pero bueno. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Como nueva. ¿Veis? Sácala de aquí. Tenía razón la asesina esa, tío. Mi padre era un puto loco, era un puto enfermo. Tenía razón la chica, hemos hecho bien confiar en ella. Vale, pero ya saben. Buah, es que ya saben que. Ya saben que les he descubierto, ¿sabes? ¡Tú! Erika. Loco. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Soy yo. Otro monstruo igual que mi padre. Por favor. Pon el arma en el suelo. Pasará lo que pasara, sea lo que sea, lo arreglaremos. Sí. Lo prometo. Trae a mi madre otra vez de vuelta. Eso es, solo habla conmigo. Estoy con Green. Está aquí, me lo ha contado todo. Erika. Mia Green está muerta. Hace años que murió. No. Debes parar esto. Tienes que poner el arma en el suelo. Creo que estás enferma y que necesitas ayuda. No haces que mejoren. Las haces enfermar. Las estás matando. Es un hospital. ¿Eh? Ayudamos a personas, las cuidamos, hacemos que mejoren. Puedes parar, ¿eh? Eres peligrosa. Mucho más de lo que crees. No te creo. No me creo nada de lo que dices. No tienes que creer. Puedes parar, ¿eh? Has irrumpido aquí con un arma. Me apuntas con una pistola planteándote matarme. No creo que sea la primera vez que te sientes así. Necesitas ayuda. ¡Hola! ¿Quién era mi padre? No hubo tiempo de las todas, ¿eh? Te quería, Erika. Habría hecho cualquier cosa por ti. Lo eras todo para él.
Él habría muerto un millar de veces y solo eso te hubiera hecho feliz. Tú, qué locura ahora, ¿no? Qué locura ahora. Confía en mí. Pon el arma en el suelo. A ver. Mia Green está muerta, Erika. Está en tu cabeza, es una fantasía. ¿Qué hago? ¿La asesino? ¿Qué hago? Es que no, es que dispararle, tío. Quiero que... A ver, prefiero llevarlo ante la justicia y tal, pero... No, 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 atrás, 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 atrás. ¡El perfume! ¡Echa el perfume! ¡Echa el perfume! ¡Echa el perfume! Ya está. Tranquila. Ya no hay nada de qué preocuparse. La tenía que haber asesinado, Mira, lo le tenía que haber asesinado. ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! Le tenía que haber asesinado. ¡Me cago en todo, tronco! ¿Erika? Ah, no te veo. Erika, ¿puedes oírme? Buah, chaval, tiene que estar ahora ya. Está justo ahí. La han destrozado. La tienes enfrente de ti. ¿Tú usas Green? ¿Lo ves? Esa es mía, Green. Es mágico. Buah, se la han cargado, chaval. La han destrozado. Creo que igual. La han destrozado, La han destrozado, tío. Erika se queda. Ya está. Hostia, chaval, juegazo, bueno, juegazo. Me ha molado bastante. Me ha molado que flipas, Bueno, me están dando más trofeos. Que me ha flipado. No sé a vosotros qué os ha parecido. Creo que tendría que haberle matado. Sinceramente, tendría que haberle disparado y haberle matado. Bueno, me están dando más trofeos, tú, qué locura. Que creo que tendría que haberle disparado. Si, siendo sinceros, creo que ya no hay más juego, Creo que ya se ha acabado. Pero no sé qué os ha parecido ahí, me ha encantado, la verdad. Creo que es la primera vez que he jugado a un tipo de juego así. Y no sé, la verdad que me ha encantado, así ha sido un directo así más rechir y tal. Pero de verdad, me ha molado, la historia estaba muy guapa. El tema de las interacciones y tal también. Al final hemos tomado la decisión correcta en cuanto a creer a Mia Green. De que los demás estaban haciendo experimentos con las chicas y que nos estaban matando. Pero he fallado al final, lo creo, He fallado al final, el final tenía que haberle disparado, Tenía que haberle disparado. Vale, bueno, chavales, pues voy a dejar aquí el directillo, que mañana tengo partido, así que... Quiero irme a dormir, tengo que probar las cosas y todo aún, así que... Bueno, chavales, muchas gracias por haber estado... conmigo un día más. Ya vuelvo a estar por aquí después de un día de descanso. Y nada, gente, de verdad que muchas gracias, aprecio que cuando me veis y tal. Así que espero mañana, no sé si haré directillo o lo que sea, pero bueno, de verdad que muchas gracias por haberlo visto, por haber estado conmigo. Y nada, suscribiros a mi canal de YouTube, AbroCogoGamer, seguidme en Instagram, AbroCogo11, y seguidme también en Twitter. Hablo con Grande, ahí suelo avisar de cuando hago directillos y tal, así que... Poco más, chavales. Buenas noches y muchas gracias. Nos vemos pronto, chavales. Adiós, adiós. Os quiero.